El origen del tomate se localiza en la región andina, donde se empieza a cultivar. De aquí es llevado a México, donde continúa su domesticación y de donde parte para el resto del mundo. A Europa llega en el siglo XVI con una aceptación desigual. Mientras que en el resto de países de Europa eran empleados como ornamentales, en Italia, Francia y España se emplearon para alimentación humana. Su difusión por el resto del mundo la realizaron españoles y portugueses en sus colonias ultramarinas, Filipinas, África y Medio Oriente. El cultivo del tomate cereza o cherry en España comenzó a mediados de la década de los 70, en Murcia, con variedades como Garden Delis, Sweet Million o Ceresita. En esta zona se dejan de cultivar a mediados de los años 80, tomando el testigo la cooperativa La Palma en Granada. No será hasta 1989 cuando el cultivo se empieza a extender por la costa de Granada. Además, variedades como Josefina y el traslado del cultivo en los meses de verano a zonas más frescas como Albuñol al principio y Zújar más tarde han permitido mantener el suministro del mercado a lo largo de todo el año. A finales de los años 90, con el fin de aumentar la oferta, se empiezan a cultivar tomate cherry tipo pera, amarillos, naranjas, etc además de los tradicionales, rojos redondos, sueltos o en racimo. En los últimos años, el cultivo se ha extendido por Almería, llegando a ocupar una superficie cultivada igual a la de Granada. La producción mundial de tomate es de unos 130 millones de toneladas que se cultivan en 4,5 millones de hectáreas. El principal productor es China, con unos 32 millones de toneladas, seguida muy a lo lejos por Estados Unidos, con 12 millones de toneladas, y Turquía, con 10 millones. A nivel europeo se producen unos 16 millones de toneladas de tomate. El principal productor es Italia, con algo más de 6 millones de toneladas cultivadas, en unas 120.000 hectáreas. España se sitúa en segunda posición tanto en producción como en superficie destinada a este cultivo, con casi cuatro millones de toneladas producidas en algo más de 56.000 hectáreas. En España, en el año 2006 se produjeron unos cuatro millones de toneladas de tomate en algo más de 56.500 hectáreas. Del total de la producción de tomate, en torno al 55% se destina al consumo en fresco y el 45% restante a la industria. Las principales provincias productoras son Badajoz y Almería, que concentran la mitad de la producción española. La producción de tomate de industria se realiza al aire libre en Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, Navarra y Zaragoza. En cambio, el tomate para fresco se produce en su mayoría en los invernaderos de la costa mediterránea. Si nos centramos en el cultivo del tomate cherry, en el año 2001 se cultivaron 720 hectáreas, con una producción de 46.000 toneladas, siendo la principal provincia productora Granada, con el 71% del total producido, seguida por Almería y Murcia. Este es un cultivo que ha ido en aumento en los últimos años debido a la gran demanda de los mercados europeos y en la rentabilidad para el agricultor. Hoy en día la cosa ha cambiado un poco. Las principales zonas productoras de tomate cherry son Granada, con unas mil hectáreas, y Almería, entre 800 y 900 hectáreas. El resto del cultivo, hasta completar las dos mil hectáreas, se reparte entre Murcia y Málaga. La producción total de tomate cherry en España es de unas 170.000 toneladas, que representa un 8% del total de la producción de tomate española. El cultivo se realiza principalmente en invernadero y alrededor de un veinte por ciento en estructura de mallas, con lo que se consigue mantener el mercado abastecido todo el año. Del total de la producción, casi un millón de toneladas, el 26%, se destina a la exportación, siendo los principales países receptores Alemania con un 21%, Reino Unido, Francia y Holanda con un 18%. En lo que se refiere al tomate cherry, se exporta el 90% de la producción, en su mayoría a Europa, siendo un producto muy apreciado por su calidad. Los principales compradores son Gran Bretaña, Alemania, Francia y los Países Bajos. El tomate pertenece a la familia de las solanáceas, especie Lycopersicum esculentum. Es una planta perenne de porte arbustivo que se cultiva como anual. Existen variedades de crecimiento determinado e indeterminado. Posee un sistema radicular potente formado por una raíz principal, raíces secundarias y raíces adventicias encargadas de sujetar y alimentar la parte aérea de la planta. El tallo tiene sección cuadrangular con vértices redondeados sobre el que se van desarrollando hojas, tallos secundarios e inflorescencias. Las hojas son compuestas, imparipinadas, con foliolos peciolados, lobulados con el borde dentado en número de siete a nueve y recubiertas de pelos glandulares al igual que el tallo. Las flores son perfectas, con pétalos de color amarillo, se agrupan en inflorescencias de tipo racemoso. En el caso del tomate cherry, el fruto es una baya bilocular, de pequeño tamaño, con forma y color variable, de esférico a aperado en cuanto a la forma y de rojo a amarillo en cuanto a color. Dispuestos en racimos formados por 15 a 50 frutos, con un peso por fruto comprendido entre 6 y 30 gramos. En su interior contiene gran cantidad de semillas de forma lenticular. La planta de tomate no es muy exigente en cuanto a suelo, excepto en lo que se refiere al drenaje. Prefiere suelos sueltos, franco-arcillosos, ricos en materia orgánica y profundos, pudiéndose producir problemas de asfixia radicular en suelos arcillosos. Se desarrolla correctamente con pH neutro, aunque tolera suelos ligeramente ácidos o alcalinos tolera bastante bien la salinidad del suelo y del agua de riego, mucho más que el tomate grueso. Con valores de 6 decisiemens por metro en el agua de riego no disminuyen significativamente las producciones. Con una salinidad alta se obtienen tomates más duros, con mayor contenido en azúcares, y con más color, pero disminuyen los rendimientos. El tomate es una planta que necesita de fluctuaciones de temperatura entre el día y la noche, en torno a unos 6-7 grados centígrados. La temperatura óptima está relacionada con la iluminación, es decir, a mayor temperatura necesita mayor radiación. En las zonas mediterráneas, en cultivos al aire libre, son necesarias temperaturas diurnas entre 21 y 27 grados centígrados. Temperaturas nocturnas entre 12 y 15 grados centígrados. Temperatura óptima para el crecimiento radicular oscilando entre 20 y 30 grados centígrados. La temperatura óptima de floración se encuentra entre 12 y 25 grados centígrados. Es un cultivo muy sensible a las heladas. Por debajo de 0 grados centígrados se producen daños irreversibles en los frutos. Por encima de 30 grados centígrados se producen problemas de floración, cuajado, maduración de los frutos y de síntesis de licopeno. La iluminación también es importante. Un exceso o un defecto pueden provocar daños en los frutos y plantas. Satisfacer la demanda de tomate cherry a lo largo de todo el año ha obligado a los productores a establecer distintos sistemas de cultivo y a emplear zonas con diferentes climas. El más frecuente es el cultivo en invernadero en la costa, realizándose en sacos de lana de roca y fibra de coco o perlita, o mediante enarenado tradicional. Se puede hacer un ciclo largo de cultivo desde agosto hasta mayo o junio del año siguiente. En el caso de que la planta esté muy deteriorada, se puede plantear un ciclo corto entre los meses de abril y julio, rentabilizando las infraestructuras existentes. Para complementar la producción de la costa, en los meses más calurosos se hacen ciclos más cortos en el interior, ya sea sobre suelo y al aire libre, protegido con mallas pudiéndose hacer, en este caso, sobre suelo o con canaletas de cultivo. de cultivo los tipos de invernadero más empleados son los tipo parral de raspa y amagado y los túneles o multitúneles el invernadero tipo raspa y amagado es el más tradicional y se adapta muy bien a cualquier terreno consta de una estructura sencilla sobre la que se coloca una lámina plástica sujetada por alambres la raspa coincide con la altura máxima entre tres y medio y cuatro metros y el amagado de 2 a 2,8 metros con la más baja. También se emplean invernaderos tipo túnel o multitúnel. La estructura de la cubierta es prefabricada de forma semicircular. La altura máxima se encuentra entre 3,5 y 5 metros en el cénit y de 2,5 a 4 metros en las bandas. La anchura habitual se encuentra entre 6 y 9 metros, pudiendo unir unas naves a otras formando un multitúnel. Es una estructura más resistente, permite un mejor control del clima dentro del invernadero y una mayor mecanización. Los sistemas de cultivo más empleados son el enarenado y el cultivo en sacos. En el enarenado, sobre una capa de suelo arado, se coloca una pequeña capa de unos 8 milímetros de estiércol. Y sobre ella otra capa de arena de 10 a 12 centímetros de espesor que actúa como aislante manteniendo la humedad y temperatura del suelo. En el cultivo en sacos es necesario un contenedor o saco de cultivo y un sustrato en el que se desarrollará la planta. Los sustratos más empleados son la lana de roca y la perlita en Almería y Granada y la arena en Murcia. Con el fin de obtener una producción de calidad a lo largo de todo el año, en la zona de Granada se distinguen los siguientes ciclos de cultivo para el tomate cherry: ciclo extra largo, de agosto a julio, es el que se está realizando más en los últimos años debido al elevado coste de las semillas y de la planta injertada, ciclo de primavera o ciclo corto, de abril a junio, ciclo de verano en el interior, de abril a octubre. El enarenado consta de una capa de estiércol y otra de arena que con el tiempo ven alteradas sus propiedades físicas y químicas, lo que hace necesario la realización de un retranqueo, que consiste en retirar la arena, renovar el estiércol y volver a cubrir con arena. Para desinfectar el suelo entre cultivo y cultivo se puede realizar la solarización. Una vez instalado el sistema de riego, se empapa el suelo de agua hasta saturación y se cubre con una lámina plástica de polietileno de 50 micras, dejándolo un periodo aproximado de dos meses cubierto, con lo que se consigue elevar la temperatura del suelo y del agua, que se evapora y transmite el calor en profundidad. En el caso de disponer de poco tiempo entre cultivos, en el riego hasta saturación se añade un desinfectante con una dosis menor a la habitual, con el fin de alcanzar los mismos objetivos. En este sistema se necesita una unidad de cultivo y un sustrato donde se desarrolla el sistema radicular de la planta. El sustrato ideal ha de reunir una serie de características físicas, químicas y biológicas densidad, porosidad, estructura, pH, capacidad de intercambio catiónico, etc., para que el cultivo se desarrolle correctamente. Los sustratos más empleados para el cultivo de tomate cherry son la perlita, la lana de roca y la fibra de coco, por orden de importancia. Primero, para evitar que las raíces traspasen los sacos y lleguen al suelo y que los frutos se ensucien, se coloca, por todo el invernadero, una malla o plástico antiherbas. A continuación se colocan los sacos de cultivo y el sistema de riego según el marco de plantación establecido. En cada saco se realizarán los agujeros en los puntos donde irán las plantas. Luego se riegan hasta saturación para conseguir obtener una hidratación homogénea del sustrato ajustar el pH del sustrato, ya que la mayoría tiene un pH alcalino, y dejar el sustrato cargado de solución nutritiva. Deberá tenerse cuidado con la pendiente. Si es muy elevada, la zona baja puede quedar saturada, pero la elevada no. También se ha de hacer un corte de drenaje en cada uno de los sacos de cultivo para evacuar el exceso de riego y así evitar problemas de asfixia radicular y la propagación de enfermedades. Si los elementos de cultivo se emplean durante varias campañas, es necesario desinfectarlos. Como las piquetas de riego pueden presentar restos del cultivo anterior, algas, raíces, abonos, sales, etc., se recomienda sumergirlas en una solución ácida para su limpieza. Por el resto de la instalación de riego se hace pasar una solución ácida durante 24 horas y luego se pasa agua limpia para eliminar los restos de ácido que puedan quedar. La plantación se realiza con plántulas bien desarrolladas de 30 a 40 días de edad procedentes de semilleros de la zona. Es importante que el sustrato donde se desarrolla la plántula tenga características similares a aquellas del sustrato en que se desarrollará el cultivo. Si el saco es de lana de roca, la planta vendrá en tacos de lana de roca que se colocan sobre la plancha de lana aunque pueden emplearse otros tipos por motivos económicos, como puede ser con cepellón. La piqueta de riego se pincha en el taco y una vez que se haya enraizado, se pasará a la plancha con el fin de mantener seco el cuello de la planta y estimular el desarrollo de las raicillas. Si se emplea perlita, se introduce el cepellón en el sustrato. Con ello se facilita el enraizamiento al haber más superficie de contacto entre el cepellón y el sustrato y acto seguido se coloca la piqueta junto al cepellón. Aunque nos podemos encontrar plantaciones a lo largo de todo el año, se suelen concentrar en unas fechas concretas según el ciclo de cultivo. En cultivo en invernadero, en julio, agosto o septiembre para ciclo largo y de enero a abril para ciclo corto o de verano. En cultivo en malla en los meses de abril y mayo. La densidad de plantación, disposición de plantas y entutorado han de ser tales que permitan la mayor intercepción de radiación por el cultivo y el menor sombreamiento entre plantas. El marco de plantación más común es de 2 metros entre líneas y de 0,33 a 0,5 metros entre plantas. De cada planta se dejan dos o tres tallos conducidos en V, obteniéndose de cuatro a nueve tallos por metro lineal. Siendo lo más habitual conseguir de 2,66 a 4 tallos por metro cuadrado. La planta empleada procede de vivero y en su mayoría es injertada. A medida que la planta de tomate se va desarrollando, es necesario realizar una serie de operaciones sobre el cultivo. La primera tarea a realizar es determinar el número de tallos por planta que se van a dejar. Lo más común es dejar dos o tres tallos, el tallo principal y un par de brotes secundarios por debajo del primer ramo. A estos tallos se atará un hilo tutor que se sujeta a un alambre o a una percha situada entre 1,8 y 3,5 metros del suelo, dependiendo del tipo de entutorado, tradicional o en percha. Este hilo servirá a la planta de guía. El entutorado se realiza para mantener la planta erguida, evitar que hojas y frutos toquen el suelo, facilitar la aireación, mejorar el aprovechamiento de la luz, facilitar las tareas de cultivo y de recolección. Conforme la planta va creciendo se va liando o sujetando al hilo tutor mediante anillas hasta que la planta alcance el alambre. A partir de este momento existen varias opciones de conducción con múltiples variantes. Sistema de entutorado tradicional. Se colocan uno, dos o tres alambres en paralelo en función de la distancia entre líneas de cultivo, que guiarán a la planta a través de ellos haciendo un zig-zag. El descuelgue tradicional se emplea en invernaderos tipo parral de raspa y amagado, muy comunes en la zona de la costa de Granada y Almería. Dentro de él podemos encontrarnos distintas variantes como... En tutorado en choza. Los alambres se colocan a 2 o 2,5 metros de altura en paralelo. Desde este alambre a la base del tallo de la planta se coloca una tira de racia por donde se guía la planta de tomate. Al llegar a este alambre se plantean distintas opciones. Despuntar la planta y terminar el ciclo. Al llegar al alambre, dejar que un brote auxiliar siga creciendo haciendo de guía junto con la guía principal. Darle una vuelta y continuar el ciclo. En este caso, si el tomate se comercializa en racimo, pueden presentarse problemas de arqueado del mismo al crecer en contra del sentido natural. Se puede hacer que las dos plantas se entrecrucen, sigan las dos en la misma línea de cultivo, o hacer una choza más amplia entrecruzando de nuevo las plantas. Una vez que esta planta ha llegado al suelo se plantea otra nueva variante, despuntar con 15 o 20 racimos y terminar el ciclo de cultivo, o darle otra vuelta más haciendo que suba. En percha tumbado con invernadero bajo. Sistema de gancho holandés desplazado. Se colocan unas perchas con un hilo enrollado alrededor de ellas, que se van desplazando y soltando hilo a medida que crecen las plantas que pueden llegar a alcanzar entre 7,5 a 8 metros de longitud y una producción a lo largo de nueve meses. En este sistema se trabaja con dos líneas pareadas de cultivo. El alambre guía está situado a 3,5 metros del suelo, además de múltiples variantes de los anteriores, para encontrar el que se adapte mejor a cada zona de cultivo y producción. Consiste en la eliminación de brotes axilares mediante un corte limpio en su base para evitar infecciones. Con esto se consigue un mejor desarrollo del tallo principal. Consiste en la eliminación de hojas viejas o enfermas para aumentar la luz, aireación y crecimiento de la planta y del fruto. Cuando el fruto empieza a virar a su color definitivo y el siguiente ha alcanzado el tamaño definitivo, se eliminan dos o tres hojas para conseguir un mejor engorde y colocación de los mismos. Se recomienda no podar con alta humedad relativa y en periodos nublados, ya que los cortes pueden ser punto de entrada de botritis y de bacterias. Esta práctica viene siendo habitual con el fin de conseguir una mayor calidad contenido en sólidos solubles, materia seca, firmeza del fruto y de la pulpa, y homogeneidad en las producciones. En el caso de tomate en ramo, se pinza el ramillete dejando un número variable de frutos en función del objetivo comercial, tratando de evitar que los primeros frutos del racimo estén sobremaduros, obteniendo un racimo equilibrado, en el momento de la recolección se realiza un aclareo selectivo de frutos dañados por insectos, deformes o con un calibre reducido. En el caso de ciclo corto se busca limitar lo más pronto posible el desarrollo vegetativo de la planta. Por ello, cuando se han alcanzado diez u once racimos, se procede al despunte o pinzado de la misma. Esta operación se realiza de cuatro a cinco hojas por encima del racimo para que produzcan fotoasimilados y sombreen al fruto en caso de ser necesario. En general, los restos de poda se han de sacar del invernadero en el menor tiempo posible, para evitar que sean foco de plagas y enfermedades para el resto de plantas sanas. Pero puede ocurrir que se estén empleando insectos auxiliares para el control de plagas. En este caso, los restos de poda se han de dejar unos días dentro del invernadero para facilitar que estos insectos pasen de los restos de la poda a las plantas sanas. Con ello también se consigue reducir el volumen de residuos y la mano de obra necesaria para sacarlos del invernadero. La polinización es una de las fases más importantes del cultivo del tomate, ya que es indispensable para que haya producción. La flor del tomate es polinizada de forma natural, por el viento o por insectos, pero dentro de los invernaderos pueden darse condiciones poco adecuadas tanto para la deistencia de las anteras como para el transporte del polen hasta los estigmas de las flores. Esto hace necesario emplear algún sistema que favorezca la polinización, como el uso de abejorros, Bombus terrestris. Los abejorros se introducen unos días antes de la floración para que se adapten al entorno del invernadero. Las colmenas se colocan a 1,5 metros del suelo en zonas soleadas en invierno y debajo de algún elemento de sombreo en verano, colocando entre 40 y 50 colmenas por hectárea según la época del año, con una distribución homogénea procurando que los abejorros tengan el mínimo de obstáculos para facilitar sus movimientos. El empleo de abejorros supone una mejora cuantitativa y cualitativa en cuanto a producción y calidad. Si al acercarnos a una flor vemos en ella una marca marrón, indicará que ha sido polinizada correctamente. Si el porcentaje de flores marcadas es menor al 60%, habría que introducir la siguiente tanda de colmenas. Cada colmena tiene un sistema de apertura y cierre que permite la entrada y salida, la entrada solo o cerrada completamente, caso necesario si se va a realizar algún tratamiento fitosanitario en el invernadero. Durante los meses de verano, la fuerte insolación hace que las temperaturas sean muy elevadas en estas zonas, sobre todo dentro del invernadero. Para reducir la radiación solar incidente y con ello la temperatura dentro del invernadero, se hace imprescindible el blanqueo. Para ello, se pulveriza el techo, frontales y laterales con una lechada de cal. El riego ha de cubrir las necesidades hídricas de la planta, además de poder aportar los nutrientes necesarios para un correcto desarrollo de la misma. La cantidad de agua a aportar dependerá de tipo y variedad comercial del tomate, del ciclo de cultivo, del estado fenológico del cultivo y de las condiciones ambientales, temperatura y radiación. La dotación de riego, que es el volumen de agua que se aporta en cada riego, Dependerá de la calidad y salinidad del agua de riego, el sustrato utilizado, la capacidad de retención de la solución nutritiva y el coeficiente de uniformidad del sistema de riego. La frecuencia de riego dependerá de los consumos del cultivo. Se activará el riego cuando falta una determinada cantidad de solución, en el caso que tengamos una bandeja de drenaje, o cuando el circuito se quede abierto, en el caso de bandejas de riego por demanda. Un sistema de riego tipo puede ser el siguiente, donde podemos distinguir las siguientes partes: balsa, cabezal de riego y la zona de cultivo. En la balsa de riego se almacena el agua necesaria para el cultivo. En el cabezal de riego podemos distinguir una bomba encargada de impulsar el agua. Los filtros de arena o mallas para eliminar restos de vegetales, algas, arenas, limos, etc., que podrían perturbar el correcto funcionamiento de la instalación. Una serie de tanques de fertilizante y tanque de ácido que sirve para regular el pH. Un tanque de mezclas y el programador o autómata de riego, donde se calcula la dosis de riego y cantidad de fertilizante a aplicar en cada momento, y que mediante unos inyectores introduce el fertilizante en el sistema de riego. A continuación se coloca otro filtro para retirar restos de fertilizante. La zona de cultivo está dividida en sectores independientes gracias a una serie de electroválvulas que permiten una mejor gestión del riego. Una red de distribución es la encargada de llevar el agua y la solución nutritiva a las plantas. Está compuesta por una línea de portagoteros en la que estos suelen ser autocompensantes con un caudal de 2 o 3 litros por hora, dotados de un tubito y una piqueta para localizar mejor el aporte de agua según el estado de desarrollo de la planta. Para una correcta gestión de riego y de la fertilización, se colocan en el invernadero una serie de instrumentos de control. Un gotero de control o gotero testigo, que permite verificar que la solución que llega a la planta es la que realmente queremos que llegue. En él se mide conductividad eléctrica, pH y volumen de riego. Una bandeja de drenaje que recoge el drenaje de una o dos unidades de cultivo, tres o seis goteros, midiéndose conductividad eléctrica, pH y volumen drenado. Mediante el estudio de los datos aportados por los dos elementos, podremos adecuar el riego a las condiciones existentes en cada momento. Además, se instala una bandeja de riego por demanda. Es una bandeja que alberga una unidad de cultivo. Se canaliza el drenaje hacia un lateral, donde hay dos electrodos que mantienen el circuito cerrado mientras hay un nivel determinado de drenaje. Cuando uno de los electrodos se queda al aire, se corta el circuito dando la orden para realizar otro riego. Como norma general, se instala un sistema de control por cada cuatro mil metros cuadrados de invernadero, o en cada uno de los sectores de riego en la zona más desfavorable. Los sistemas pueden ser cerrados o abiertos, dependiendo si se recircula o no la solución nutritiva, aunque los primeros requieren agua de calidad, un manejo más exhaustivo y son en general más caros, aunque más respetuosos con el medio ambiente. Mildiu. causado por el hongo Phytophthora parasítica. Su aparición está relacionada con malas condiciones de cultivo. Se produce principalmente por goteo sobre el cultivo o por presencia de agua libre sobre la vegetación. Se ha de diferenciar de Phytophthora infestans, que afecta al sistema radicular y frutos en contacto con el suelo. Oidio es producido por el hongo Leveilula taurica. Se caracteriza por la presencia de manchas amarillas en el haz de las hojas que tornan a marrón y un afieltrado blanco en el envés. Con el tiempo la hoja se seca. Trialeurodes vaporariorum y Bemisia tabaci, tanto las larvas como los adultos, producen daños por picaduras. Los tejidos y órganos afectados amarillean. Además de estos daños directos se le añaden otros indirectos como la transmisión de virus o la proliferación de hongos en las heridas realizadas. Ácaro del bronceado del tomate, Aculops licopersici. Temperaturas elevadas y ambiente seco son las condiciones óptimas para el desarrollo de este ácaro. Sus daños se traducen en una coloración marrón en tallos, hojas de abajo arriba y de dentro hacia afuera y bronceado de frutos. Evoluciona de forma ascendente desde la parte basal de la planta. Aparece por focos y se ve favorecido por la elevada temperatura y baja humedad ambiental. Tuta absoluta es una plaga de reciente introducción en España. Las larvas de este insecto penetran en los frutos, en las hojas o en los tallos de los que se alimentan, creando perforaciones y galerías. Chinche del tomate. No. Nezara viridula afecta a los cultivos al aire libre. Los daños son producidos por las larvas y adultos en brotes tiernos, órganos en desarrollo y en frutos. La parte afectada no crece dando lugar a deformaciones. Hoy en día la tendencia en lo que se refiere al control de plagas y enfermedades consiste en un control integrado, que pasa por la aplicación de medidas preventivas, minimizar el empleo de tratamientos químicos y en algunos casos la suelta de insectos auxiliares. Como medidas preventivas, cabe destacar el empleo de mallas en puertas y ventanas y dobles puertas para evitar la entrada de insectos vectores de virus, eliminación de malas hierbas y de plantas enfermas. Placas de plástico con adhesivo amarillas o azules, colocadas unos días antes de plantar y que deben ser retiradas antes de introducir insectos auxiliares. Trampas delta con feromonas, para el seguimiento y control de poblaciones de insectos voladores. Al mismo tiempo es necesario tener las balsas de cultivo cubiertas y una buena desinfección del agua de riego previa a la entrada en el cultivo. Empleo de variedades tolerantes o resistentes a enfermedades. Manejo de plagas y enfermedades. Cuando el nivel de plaga supere el umbral de tratamiento, se puede optar por la suelta de insectos auxiliares, como pueden ser Erectmocerus mundus para el control de la mosca blanca, Diglyphus isaea, frente a minadores, Crisoperla carnea frente a pulgones, mosca blanca, trips y huevos de polilla. Acidius, Acidius colemani y Afidoletes, frente a pulgones. Nesidiocoris tenuis, es polífaga, se emplea para el control de larvas y huevos de mosca blanca y puestas de tuta absoluta. Tricograma acaeae, para el control de la tuta absoluta. O bien el empleo de tratamientos químicos con productos autorizados y en el caso de ser necesarios, respetando siempre los plazos de seguridad establecidos. El tomate puede verse afectado por una serie de fisiopatías que pueden reducir su valor comercial y, en algunos casos, hacer que no sea comercializable. Entre ellas se pueden distinguir: rajado del fruto o cracking. Puede ser radial o longitudinal. Se produce por una alteración del régimen hídrico de la planta o de la conductividad eléctrica, con saltos térmicos o con un abonado nitrogenado excesivo. Coloraciones diferentes, como puede ser la mancha solar, la coloración irregular, el jaspeado del fruto. Mancha solar o amarilleo del cuello. Se caracteriza por la aparición de una zona amarilla claramente delimitada en la zona peduncular del fruto maduro. Esta zona se endurece y en algunos casos llega a necrosarse. Es debida a factores nutricionales, ambientales, altas temperaturas, genéticos y a una mala síntesis de licopeno. Madurez irregular del tomate, tir. Ocurre en el momento en el que el tomate empieza a virar de verde a rojo apareciendo manchas irregulares o bandas que tardan más en virar a rojo que el resto está asociado con altas poblaciones de mosca blanca jaspeado del fruto blotchy ripening se produce por una alteración en la coloración uniforme del fruto apareciendo un jaspeado verde en distintas zonas del mismo lo que supone una depreciación comercial debida a desequilibrios en la relación potasio nitrógeno de la planta siendo mayor con deficiencias de boro, potasio y conductividad eléctrica baja. Deformaciones de frutos. Se produce por problemas de polinización. Fallos de cuajado. Se produce por bajas temperaturas o por problemas de polinización. Podredumbre o necrosis apical. Blossom and root. Es un problema más común en tomate gordo que en cereza, debido principalmente a una deficiencia de calcio. Daños por heladas. Con temperaturas inferiores a cero grados centígrados se producen daños en brotes tiernos, fallos de cuajado y deformaciones en los frutos recién cuajados. Si se alcanzan temperaturas inferiores a menos dos grados centígrados, puede producirse la muerte de la planta. Este ciclo de cultivo está en regresión en los últimos años, siendo rentable cuando los precios están altos, septiembre-octubre. Cuando las temperaturas en la costa son tan elevadas que no permiten el cultivo del tomate cherry y con el fin de abastecer el mercado durante los meses centrales del verano, se trasladan las producciones a las zonas del interior de Granada como la Alpujarra o en el altiplano granadino, donde las temperaturas son más frescas. La producción de esta zona permite cerrar el ciclo anual del tomate cherry, con lo que se consigue mantener la fidelidad de los clientes. En los brechules, a unos 1.300 metros sobre el nivel del mar, en la Alpujarra Granadina, nos encontramos con plantaciones de tomate cherry al aire libre. La plantación se realiza a mediados de mayo, con planta procedente de semilleros de la costa. El marco de plantación es de 1,2 metros entre pares de líneas y unos 3 o 4 tallos por metro cuadrado. Las plantas de tomate seguían con una estructura de alambre y cuerda similar a la de los invernaderos de la costa o con la estructura tradicional de cañas. El riego se realiza mediante goteo, empleando un gotero interlíneas por planta. Las técnicas de cultivo son las mismas que en el resto de cultivos de tomate cherry, aunque se ha de indicar que en este caso no es necesaria la introducción de polinizadores, ya que con la acción del viento es suficiente. La maduración es lenta, con lo que se obtiene frutos de calidad que se recolectan desde mediados de julio hasta octubre o noviembre, según las temperaturas. La producción media oscila entre 2 y 3 kilogramos por planta. Como se ha comentado anteriormente en los meses de verano, el cultivo de tomate se desplaza hacia las zonas del interior del altiplano granadino, donde las temperaturas son más bajas. Un ejemplo es Cullar, donde podemos observar cómo las estructuras de mallas se intercalan entre cultivos tradicionales como el cereal o el olivar. El cultivo en mallas requiere una estructura sencilla de hierro galvanizado y alambre, sobre la que se coloca una malla blanca, negra o mixta, que protege al cultivo de la insolación excesiva, de los insectos, regula la temperatura y ejerce de cortavientos. Antes de empezar con la preparación del terreno, es necesario revisar, colocar y tensar las mallas para la nueva campaña. En algunas zonas se están colocando doble malla para proteger aún más el cultivo en los meses más calurosos. Previo a la plantación será necesario hacer una serie de labores al suelo, pase de grada, derrotobator, estercolado, etc., con el fin de airear y mullir el suelo, dejándolo preparado para que las plantas arraiguen con facilidad. En terrenos donde se repite mucho el cultivo se pueden presentar problemas de verticillium, fusarium o pitóptora, lo que hace que sea necesario su desinfección. La plantación se realiza entre los meses de abril y mayo con planta injertada. Al colocar esta planta, el injerto ha de estar lo suficientemente por encima del suelo para evitar problemas de franqueo. El injerto se hace como mínimo a seis o siete centímetros de la base, hasta diez o doce centímetros para evitar el franqueo. La densidad de plantación es de unos cuarenta mil tallos por hectárea, con un marco de plantación de dos metros entre líneas, de cero treinta a cero cuarenta y cinco metros entre plantas de la misma línea. Debido al elevado precio de la planta, ésta se poda a dos o tres tallos productivos, el principal y dos por debajo del primer racimo. Para agilizar la plantación se usa un plantador que rompe el plástico e introduce la planta en el terreno. En las zonas más frías se puede colocar colgada por debajo de la estructura una manta térmica aluminizada durante los 20 primeros días para evitar daños producidos por heladas. Para guiar las plantas se emplean cuerdas de racia, sobre las que se enrollarán a medida que van creciendo hasta alcanzar una altura de 2 a 2 metros y medio. A medida que va creciendo la planta será necesario podar los brotes secundarios. En tutorar, y realizar el deshojado por debajo del racimo cuyos frutos han alcanzado el tamaño definitivo para conseguir una maduración homogénea del fruto cuando la planta tiene seis racimos se deja una rama secundaria que se despunta cuando cuenta con un racimo y así se aumenta la densidad de racimos por metro cuando las plantas tienen entre ocho y doce racimos se pinzan para limitar su crecimiento y llegar al fin del cultivo con frutos homogéneos y de calidad a pesar de que las mallas dejan pasar el viento, es necesario introducir abejorros para una correcta polinización de las flores. Se introducen de 15 a 20 colmenas por hectárea y ciclo de cultivo, en función de la variedad, ciclo de cultivo y manejo. Se hace de forma solapada para garantizar una polinización correcta. Las colmenas se colocan en zonas sombreadas para que los abejorros trabajen de forma correcta. Al realizarse el cultivo en suelo es muy importante la eliminación de malas hierbas mediante tratamientos localizados en las calles de cultivo con herbicidas selectivos como la metribucina. Se emplea riego por goteo colocado debajo del acolchado negro a razón de una línea de goteo por línea de plantas. Para controlar el riego se coloca un par de tensiómetros que nos indicarán el grado de humedad del suelo. Un tensiómetro de 12 pulgadas y 15 centímetros de profundidad para medir la frecuencia de riego. Un tensiómetro de 24 pulgadas y 30 centímetros de profundidad para determinar la dotación de riego, volumen de agua. El tensiómetro mide la tensión con la que el suelo retiene el agua. Con valores cercanos a cero, indica que el suelo está en capacidad de campo. A medida que se va consumiendo el agua del suelo, ésta se retiene con mayor fuerza. Cuando se alcanzan en el tensiómetro valores comprendidos entre 12 y 15 centivares, será necesario realizar un riego. Además, hay instalados nebulizadores que se emplean en las primeras fases de cultivo si la humedad relativa es menor del 20%, para crear una nube fina de agua y evitar que la planta sufra estrés por falta de humedad. La recolección se realiza de forma manual, recogiendo los frutos de uno en uno o en racimos. En las calles se coloca una malla de sombreo para evitar que los frutos recién recolectados se calienten y deterioren. En los últimos años, en algunas explotaciones han aparecido problemas de fitóftora y verticilium en variedades no resistentes, y como consecuencia, se han comenzado a emplear sistemas de cultivo sin suelo, como por ejemplo el empleo de canaletas de cultivo con perlita. Este sistema está formado por canaletas de gran volumen, que contiene perlita del tipo B12 de 5 milímetros y un sistema de riego sencillo. Bajo la canaleta se coloca un aislante para evitar el contacto de las raíces con el suelo y la proliferación de malas hierbas. Su manejo es igual que en cualquier otro sistema de cultivo sin suelo. En España y debido a las exigencias del mercado, se produce tomate cherry a lo largo de todo el año, ya sea en los invernaderos de la costa, en mallas o al aire libre en las zonas del interior. Los ciclos de producción en la provincia de Granada son los que se pueden ver en la imagen. El tamaño, coloración y calidad depende de la variedad, posición del fruto en el racimo y de este en la planta. Los frutos se recolectan cuando han adquirido la coloración de la variedad, rojo, amarillo o naranja. El calibre ha de estar comprendido entre 18 y 35 milímetros, aunque los más deseados comercialmente son los que se encuentran entre 25 y 30 milímetros. La recolección se realiza de forma manual, bien de forma individual o en racimo. En este caso se permite que los dos últimos frutos estén pintones. Existen diversos mecanismos de ayuda a la recolección, como carretillas, plataformas de recolección, etc. Cuando las temperaturas son muy elevadas, en el pasillo central se coloca una malla de sombreo para proteger los frutos recolectados. En el caso del tomate a granel, las cajas pesan unos 10 kilogramos y para tomate en racimo de 6 a 7 kilogramos. Los tomates, en el menor tiempo posible, serán enviados al centro de procesado. Una vez recolectados los tomates, se llevan en el menor tiempo posible al centro de procesado donde se pesa e identifica la partida mediante un código que nos permitirá seguir la trazabilidad del fruto. Ya en el almacén se hace un primer chequeo de la partida, homogeneidad, calibres, estado sanitario, y se coloca el chip que seguirá todos los pasos de esta partida de tomate. Se introducen en la cámara de campo, donde se baja su temperatura para una mejor conservación. Luego se lavan con un sistema de inmersión o con una ducha de agua fría y se secan. Posteriormente, mediante una tría manual, se eliminan aquellos frutos que no cumplen los estándares de calidad preestablecidos. Se calibran en 18-22mm, 22-25mm, 27-30mm, 30-32mm, 32-35mm. En el caso del tomate cherry, los calibres más demandados son aquellos menores de 25-30 milímetros. De aquí, pasan a la cámara de refrigeración a la espera de un pedido o se empaquetan directamente. En este momento, en cada uno de los envases, se pone el código asignado a cada partida. Para continuar con la trazabilidad, ya envasados, se guardan en cámaras de frío con humedad relativa alta a la espera de su comercialización. A lo largo de esta cadena se toman muestras de fruto para realizar los análisis de calidad. Dureza, cuyo valor ha de ser mayor de 60 unidades durofel. Se demanda un tomate con más de 7 grados brix. El tomate ha de ser pinto o rojo en tomates rojos, nunca rojo sobre maduro en una escala del 1 al 7, entre el 3 y el 5. Con el fin de satisfacer la demanda del mercado, el tomate cherry se comercializa en distintas formas y envases, sueltos o en rama, en tarrinas, en flow pack, deshidratados, etc. Si la presentación del tomate es en racimo, se preparan en los invernaderos y se llevan al centro de procesado donde se limpian y se colocan en las cajas para su expedición. Se entiende como trazabilidad aquellos procedimientos preestablecidos y autosuficientes que permiten conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote de productos a lo largo de la cadena de suministros en un momento dado a través de unas herramientas determinadas, siendo obligatorio desde el 1 de enero de 2005 por el artículo 18 del Reglamento 178-2002. En el caso de una producción hortícola, el proceso de trazabilidad comienza en la parcela de cultivo, desde la plantación, y se mantiene a lo largo del cultivo mediante un registro de todas las operaciones realizadas. A la llegada al almacén se asignará un código a esa partida y se introduce un chip que acompañará al tomate hasta su envasado. Este código nos permite conocer en todo momento todos los datos de esa partida variedad, fecha de plantación, datos referentes al cultivo, recolección, procesado y almacenamiento. El proceso de trazabilidad es uno de los requisitos que han de cumplir productores y transformadores para poder contar con algún tipo de certificación que les haga más competitivos en el mercado.